desarrollo de una prueba que va mucho más allá, como digo, pues de todo eso vamos a hablar. A mí me gustaría que el presidente de la Federación nos planteara qué significa que se celebre el Premio Nacional de la Ciudad de Granada. Muchísimas gracias por tu presencia de hoy y desde los saludos. De la Federación Murciana de Triatlón, una satisfacción muy grande, y mostramos nuestro agradecimiento principalmente a los artífices de este acontecimiento, que son la Asociación Deportiva La Almudaina y, como no, el excelentísimo Ayuntamiento de Caravaca. Tal y como ha dicho el señor alcalde, es un proyecto que se empezó ya el año pasado a fraguar y poco a poco se ha ido desarrollando y bueno, como todos los proyectos, hay sus baches, hay sus problemas, pero bueno, teniendo en cuenta de que tenemos al frente de esta organización a una asociación que está muy curtida en la organización de grandes eventos, pues todo esto se ha ido solventando sobre la marcha, y hasta ahora pues yo creo que vamos a tener el sábado que viene un acontecimiento de lo más bonito que se va a hacer aquí en la región de Murcia. He dicho antes que es una satisfacción porque desde la Federación de Murcia estamos desde hace ya muchísimo tiempo tratando de tener un triatlón de media distancia. Se han hecho muchísimos intentos, pero ninguno ha fructificado. Ahora esperemos, y estoy segurísimo, de que el triatlón de media distancia de aquí de Caravaca sea todo un éxito, que perdure en el tiempo, y algo que estoy segurísimo de que va a ser, porque desde la participación que he visto que ya tenemos, para ser la primera edición, que tenemos casi 200 participantes, con lo mejor de aquí de la región de Murcia. He visto a Alejandro Jiménez, he visto a Ramón Martínez, he visto a Ramón López, que es un triatleta de larga distancia, de los más importantes de aquí de nuestra región. He visto, por decir ya anécdota, hasta un director general de la comunidad autónoma. Entonces, bueno, esto hace que desde todos los puntos de nuestra geografía murciana, pues se vea que es un triatlón muy atractivo, que va a tener muy buena participación, y que esperemos que para ediciones futuras pues esto vaya creciendo y sea un referente de una organización para todos. Explicar un poco de lo que se trata este deporte, y como su nombre indica, pues engloba tres modalidades deportivas: la natación, el ciclismo y la carrera. El orden de estos deportes es tal y como lo he dicho: se empieza nadando, después se hace una transición en la cual se montan en la bici, hacen el recorrido de ciclismo, se vuelve a hacer otra transición y ya se termina el deporte con la carrera a pie. Bien, pues dentro del triatlón también podemos y debemos de diferenciar diferentes tipos. Por ejemplo, la diferencia principal sería en torno a lo que son las distancias. Así podríamos diferenciar lo que es el triatlón sprint, que es el más corto, en la que la natación son 750 metros, el ciclismo son 20 y la carrera es 5. Luego pasaríamos a la distancia olímpica, que es justo el doble de la anterior, que serían 1500 metros de natación, 40 kilómetros en bici y 10 kilómetros de carrera. Y ya pasaríamos a otras dos modalidades que ya son, dijéramos, las más duras: la media distancia o la larga distancia, o también conocidas como distancia Ironman o media Ironman. Bien, la media distancia sería 1900 metros de natación, 90 kilómetros de bici y 21 kilómetros corriendo. Ya estamos hablando de unos volúmenes de distancia ya considerable. Y la larga distancia o distancia Ironman, estos son 3.800 de natación, 180 kilómetros en bici y 42 corriendo. En lo que respecta a Almudena, ya una vez dicho esto, podemos decir que se englobaría en la media distancia, como ella lo pone en su rótulo. Y bien, pues como habéis dicho antes, sería una prueba en la que constaría de una natación de 1.900 metros, un sector de ciclismo de 90 kilómetros y una carrera a pie de 21 kilómetros, media maratón. Bien, pues lo que respecta a Almudaina, la natación se realizaría en el pantano Alfonso XIII de Calasparra. Destacar que es una prueba que, aunque se hace aquí en Caravaca,
engloba a tres municipios de la región de Murcia, del noroeste. Se empezaría nadando en Calasparra, se haría la natación allí y allí harían la T1, la transición al ciclismo, en la cual ya saldrían desde allí, desde el pantano, hasta ya pasarían por el puerto de Moratalla. De este recorrido, el Alto de los Ábalos, que se llama, o conocido también como el puerto de Moratalla, de allí ya se desplazarían por el campo de San Juan hacia abajo, hacia allá adentrarse en lo que es el municipio de Caravaca, y ya llegarían a Caravaca entrando por la calle Juan Carlos I, carretera de Granada, calle Corredera, hacia Maruja Garrido, y harían la transición 2 en el complejo deportivo Torralba. Allí ya cogerían la indumentaria de atletismo, por decirlo así, y comenzarían la carrera a pie, que consta de 3 vueltas de 7 kilómetros para completar los 21 que tiene este sector. Se haría en la Alameda de la antigua carretera de Murcia, se llegaría casi a la Cayetana, el cruce de la Cayetana, y como he dicho, ahí se realizan 3 vueltas en este circuito para terminar en la meta también situada en el complejo deportivo Torralba. Allí también tenemos una infraestructura que hemos intentado que cualquier persona que, tanto del municipio como de donde quiera acercarse a ver esto, porque tenga allí unas actividades, un entretenimiento, porque la prueba es larga, que no estamos hablando de minutos, sino de horas, para que puedan estar entretenidos, familiares y acompañantes de los deportistas, etc. Diego Jalú, presidente de la Federación de la Región de Murcia de Triatlón, y a José, que es una de las personas que está en la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Mudena. Bien, a mí me gustaría empezar dando las gracias, sobre todo, particularmente a todos los voluntarios que hacen posible la realización de estos eventos deportivos. En este caso, la Asociación Deportiva Almudena, como ha dicho Domingo, ya con una larga trayectoria ya que lleva 7 años realizando el Maratón Alpino Almudena, una vez más pone encima de la mesa lo mejor de ellos mismos para afrontar esta prueba con la mayor de la garantía. Y como no, a los sponsors, que de alguna manera contribuyen a la realización de estos eventos deportivos. Cabe destacar en esta prueba, por lo que ha dicho José, la cantidad de horas, es el gran plan que se ha puesto en marcha de emergencias y de seguridad, donde van a estar los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, cuerpos de sanitarios, fisioterapeutas, en fin. Al final creo que va a estar el orden de 300 personas entre voluntarios y todos estos cuerpos de seguridad y emergencia los que van a velar por la garantía de los participantes para que puedan terminar. Yo creo que podremos hablar de la hora de salida, puesto que a todas aquellas personas que nos están viendo y que nos están escuchando, yo creo que tenemos el sábado que viene, el día 24, la posibilidad de poder asistir a una prueba deportiva donde se ponen en marcha algunos mecanismos de superación, de esfuerzo por parte de los participantes, que haga algo muy peculiar y algo muy particular de una prueba de resistencia de estas características. La hora de salida es a las 2 de la tarde. Esperemos que el tiempo acompañe un poco, que bajen algo las temperaturas, porque si no también yo creo que va a influir mucho la temperatura el día de la prueba para la finalidad con éxito de muchos de los participantes, aunque por las características del triatlón sí es verdad que estas pruebas se hacen normalmente con bastante calor. Por lo tanto, la hora es a las 2 de la tarde en el embalse Alfonso XIII, y de cara aquí a Caravaca se estima que el primer participante llegue sobre las 5 de la tarde. Yo creo que esa es una hora buena para poder bajarnos al complejo deportivo Fernández Torralba, bajarnos también a la Alameda de Caravaca y compartir con estos participantes, que más del 80% de la participación es de fuera de nuestra región de Murcia, con lo cual por alguno de estos motivos también, es lo que hemos hablado muchas veces, de dinamizar el turismo deportivo en nuestra localidad a base también de pruebas deportivas, ¿no? Que Caravaca se conozca también por su decatlón que nos van a ofrecer todas aquellas personas que vienen a visitarnos ese día, incluso personas de Caravaca que también han formalizado su inscripción. Yo creo que el apoyo del público en este tipo de pruebas es importantísimo, y de aquí ese llamamiento
a todas aquellas personas que nos estén viendo y escuchando, y como no, también a los medios de comunicación, para que, bueno, pues hagáis ese seguimiento de todas aquellas actividades que de alguna manera organizamos entre ayuntamientos y asociaciones deportivas de nuestra localidad. Podríamos hablar muchísimas más cosas de la prueba, pero yo creo que lo interesante es poder ir, poder verla de primera mano y empaparnos de todas aquellas cosas atractivas que tiene una prueba deportiva de estas características. Si tenéis cualquier duda,